Ana María Martínez, madre de Militza, no tiene palabras para agradecer a las personas que se han acercado a ella para brindarle apoyo económico y moral. Apelo a todas las personas, Neida, que me ayuden, que es difícil luchar por un hijo y no tener los recursos. Que todas las personas que son madres, yo sé que no tenemos el montón de dinero, quiero que por favor me ayuden a luchar con mi hija, por mi hija y para mi hija. Y que también están buscando en algún otro país si la podemos llevar. Estamos viendo si en Estados Unidos, alguna fundación en Managua que tenga la bondad de contactarnos y decirnos que sí, que nos van a ofrecer la ayuda, porque la necesitamos. No llores, amor. No llores. Vos no querés que te ayuden. Querés que te ayuden. Ya las alcancías, el personal y las radios de comunicación están listas para que este jueves 3 de mayo en la ciudad de Bluefields recaudan fondos para que Militza pueda viajar a buscar una mejor salud. Nosotros esperamos pues que a través de la ayuda que nos den todos los medios de comunicación y esta cadena, pues la gente pueda responder. ¿Cuál es la meta para este agosto? Bueno, más o menos el presupuesto que se está manejando son $25,000 que se necesitan para la estancia de Mili en 3 meses en Cuba. La Secretaría de la Juventud del Gobierno Regional, en coordinación con Jóvenes Costeños, son los principales que estarán recolectando dinero casa por casa. Y de igual forma solicitan al gobierno apoyen y busquen justicia en el caso de Mili. Demandamos a nuestro gobierno de Nicaragua a que pida responsabilidad hacia el gobierno de Venezuela, porque consideramos que esta es una violación de derechos humanos y a quien le compete es al gobierno de Nicaragua pedir una investigación al gobierno de Venezuela, porque no podemos permitir de que se sigan violentando los derechos de las personas, de las mujeres, ni de cada uno de los nicaragüenses. Durante el hablatón estarán presentes algunos artistas costeños que se han identificado con la causa. Ese espíritu de la gente de aquí, comunidad, comunitario, que nos ayudamos entre nosotros. Y pienso de que este caso le pudo haber pasado a cualquiera y nosotros como artistas, como músicos, queremos dar nuestro aporte. Para sus donaciones existen cuentas bancarias en Nicaragua y para las personas que viven en los Estados Unidos y desean donar, también lo pueden hacer a través de las cuentas que aparecen en pantallas o llamar de manera directa a Ana María al 8332-0939. Desde Bluefields les informó Neida Dixon. En otro lugar, el egoísmo no exista más y las palabras tengan poder para encontrar la paz. Solo en otro lugar, en que el viento logra explicar y contemplar la armonía. Saber, tienen que respetar. Instinto animal es mejor que contaminar. Con esta canción esperamos tomar conciencia en Bluefields y apoyar este caso, que sabemos que pudo haberle pasado a cualquiera, a cualquier persona que tenga un sueño. Así que esperamos su colaboración a toda la gente de Bluefields. Muchas gracias.